bienvenidos en este subsegmento de Vagando con PH. Con PH. Nos encontramos en una de las maravillas naturales de nuestro país, El Salvador. Estamos en el lago Huija. Y bueno, la característica que tiene este lago, aparte de venirse a refrescar en familia, a disfrutar, desde luego a sentir aquel agradable clima que caracteriza a nuestro país, El Salvador, que por cierto, El Salvador es tierra de anfitriones. Y tenemos, miren, en el lago Huija, esa característica peculiar de paseos en lancha, una serenidad y tranquilidad que se respira, la pesca artesanal. Tenemos por aquí, miren, ahí va la familia disfrutando en la lanchita. Hay jaulas de peces también, que es pesca ya un poquito más para la producción local. Hay una canchita también deportiva, hay muchísimos árboles acá donde ustedes pueden venir a hacer su parrillada, poner su hamaca, traer sus sillas. Hay locales alrededor también, donde venden pues diferentes tipos de alimentos. Y desde luego hay puestos donde pueden venir a comprar comida, apoyar a los emprendedores. Y bueno, un dato importante que vamos a mencionar del lago Huija es que colinda con Guatemala. Allá por aquel extremo está la zona de Guatemala, que le pertenece pues un poquitito del lago Huija. Miren qué lindo se ve el bañito de los rayos de luz. Y vamos a ver un poco más en el tour aéreo para que ustedes conozcan sobre lo que hay. Y después vamos a mencionar también el dato curioso. Bueno, recuerden que se tienen que suscribir, compartirlo, activar esa campanita de notificación para que les llegue la notificación de cada vagando. Les voy a mencionar los datos curiosos. La superficie es de 45, miren, kilómetros cuadrados. La elevación, estamos a 430 metros sobre el nivel del mar, con una longitud de 12 kilómetros, profundidad máxima 21 metros. Y el dato curioso aquí va. Allá, aquel costado de allá, estaba de espalda porque estaba apreciando la vista. El dato curioso es que allá está una isla donde hay piedras grabadas que se cree que esa parte de ahí fue un asentamiento. En la historia pues que comentan, lo que se ve ahí levantadito, parece que fueron pirámides también. Miren, ahí va una lancha ya justo a posicionarse para poder recibir turistas.
Y bueno, ese dato curioso es que se supone que toda esta parte pertenecía a una peregrinación de Copán. Bueno, según la historia, eso comentan pues como dato curioso. Así que recuerden siempre suscribirse, compartirlo y activar esa campanita para que lleguen las notificaciones. Dejen su comentario ahí de cualquier otra recomendación que ustedes quieran. Y desde luego sigamos disfrutando, ¿verdad, Santiago? ¿Y la basura? En el lado que corresponde. Eso, la basura en el lugar que corresponde. Saludos. Salud.